¿Qué tal, señores y señores? Bienvenidos a una partida más del Survival Chaos. Van a disculpar que estoy empezando en el minuto 2. Lo que pasa es que el juego se salió y yo pensé que ya se había acabado la partida. Busco entre los programas y todavía estaba ejecutándose el Warcraft 3. Y me doy cuenta, entro a la partida y bueno, ya se escogió acá esto de los arbolitos, ¿no? Lo que salen de los costados, de los laterales, que los puedes sacar y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aún así, estamos dando un chingo de ventaja y me sorprende que no me hayan limpiado la barraca. Eso, o una de las barracas para empezar. Vale, vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy. Tenemos de rivales al Draenei. Ojito, mucho ojo con esta cosa, que tengo mucho miedo en este momento al ver este Draenei. Tenemos a los elfos de sangre en la parte inferior y en la parte superior a los Pandarens. Mucho cuidado con lo que vaya a pasar, ¿eh? Mucho cuidado con lo que vaya a pasar en la partida del día de hoy. Vale, venga, no sé por qué le he mejorado directamente esto, pero bueno, tampoco le veo tan malo, ¿eh? Tampoco le veo tan malo. Return Shield, 4 base de armor, afecta solamente edificios. Regeneración de unidades, yo creo que vamos a meter regeneración de unidades, me gusta bastante. Y me voy a intentar enfocar en lo que es la magia. Quiero tener por lo menos la magia nivel 2, ya que le he subido el árbol de la vida a nivel 2, pues metamos la magia. Metamos la magia. Ok, ¿qué ha mejorado el resto de rivales? Por cierto. A ver, el panda no lo veo. Lo veo re tranquilo. Al panduquis. Por el centro, tengo mucho miedo. Siento que me va a presionar de una manera brutal el Draenei. Y lo malo de que te presione el Draenei de una manera brutal, como voy mencionando, es que tarde o temprano los laterales igual te van a molestar. Y defenderse de esos tres lados va a ser muy, pero que muy jodido. Siempre va a haber una ocasión en la que lleguen las tropas y pues nada. Y va a ser muy difícil de defenderlo. Van a disculpar si estoy un poco distraído, sigo grabando desde el laburo, por así decirlo. Con la portátil. Venga, a ver qué podemos hacer el día de hoy. Mientras no nos mejore la línea, bueno. Tenía que hablar, carajo. Tenía que hablar, carajo. Mierda, ¿cómo grita, amigo? ¿Cómo grita, weón? ¿Cómo grita? Vale, ¿el centro tiene dominado el panda? Sí, ¿no? Nivel 2. El centro en la parte superior, nivel 2. Abajo estoy de relax con el elfo de sangre. Y tengo que empezar a meter ya no más mejoras porque empiezo con un chingo de desventaja. Literal, no he escogido el bonus, no he escogido mucha, qué sé yo, he estado con 1500 de oro ahí guardado y a ver, ¿qué mejor esto? Venganza. 25% de daño a una unidad. Vale, no es nada mal. Ok, tengo dos opciones. Podría intentar subir a tier 2 esto. Sí, no, obviamente lo vamos a hacer. Y ahorrar para meter la magia. 25 de daño durante 4 segundos, nada mal. Afecta unidades orgánicas, más 2 el daño de los druidas. 0.25 mana por segundo de los druidas. Regeneración, bueno, nada mal, nada mal. Ay, Dios mío, salieron muy antes, ¿eh? Salieron muy, pero que muy antes. A ver, si los puedo llegar a matar, antes de que lleguen las tropas, va a estar bien. ¿Tienen daño? Tienen uno de daño, ok. Vistazo de rato en rato. 750, papá, es bastante. Para lo peor, no estoy pudiendo hacer nada. Nada, nada, de nada para poder limpiar esto. Vamos, 3, 2, 1. Voy a meter segunda magia. Voy a meter otra vuelta a la magia. Para defenderme. Y la cuestión es, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por el medio ya tarde o temprano van a empezar a pasar los bichos, ¿eh? Tarde o temprano van a empezar a pasar. Efectivamente, aquí ya está la bola. La bola grande de Draenei. Ok, vamos metiendo una magia más. Yo creo por acá, que se junten un poquito las tropas a melee. Yo creo que por ahí, ¿no? Venga, por ahí. Vale. ¿Cómo voy por abajo? Normal. El centro, venga, voy a tener que mejorarlo. Uy, a tiempo, ahora, tiempo, 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 a tiempo. A tiempo pasa, incluso estoy por meter ulti. A ver, no creo que me limpie, ¿no? Voy a intentar meter focos acá a las unidades de, que son tipo daño asedio. Pero mucho ojo con esta parte. Joder, joder.
Me va a matar, ¿eh? Me va a matar. Me va a matar. Tiene el daño por 3 en este momento. Venga, focus acá. Focus al arbolito este. Focus al arbolito este, por favor. Ok, el elfo acaba de capturar. Obviamente me va a presionar a mi lado. Así ya me voy liberando de poco a poco. Abajo es la cuestión. No, no me jodas, ya me he mejorado. ¿En qué momento me he mejorado? Yo ni cuenta me he dado. Vale, por lo menos tiene full armadura. No tiene tanto daño. Sus tropas. Uf, ahora sí pega, ¿eh? Pega, 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 pega la cochinada. Pega la cochinada. El durmiente se ha despertado. El durmiente se ha despertado. Venga, los agarramos. O meto ulti. 4, 3, 2, 1. Mierda, es que no voy a poder defenderme. Vale, 900 tantos. 9.45. Vamos, vamos, que se puede. Falta poquito. Vamos metiendo de una vez por todas la mejora. Y tengo para sacar dos druidas, ¿eh? Es que al final nunca pude hacer lo de la magia, que es lo que quería. Desde un principio. 14, 13, 12. A ver, tengo para colocar. Todavía no, ¿no? 3, 2. Mierda, mierda, mierda. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Creo que me defiendo con esto. Vamos a meter un poco de daño por acá. Venga, a full el daño, a full. Porque me estoy quedando demasiado atrás. Me van a presionar todo lado y voy a terminar perdiendo esta cosa. Por lo menos al panda, vale, le estoy peleando un poquito. Por lo menos. Aún así, no me da. Es que el Drenei 3 de 3, hermano. 3 de 3, con un héroe podría sacarlo, pero ¿qué aura me puse? Aura de regeneración, ¿no? Vale, 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 vale. A ver, para empezar, yo digo, el maná se me va a ir volando. El maná se me va a ir volando. O meto ulti de una. Vamos, vamos, vamos. Tampoco quiero enviarle héroe, ¿eh? Tampoco quiero enviarle héroe. Ahora metiendo esto por acá. Un poco más de daño. A ver si podemos superarnos. Y armadura y... Venga, regeneración y armadura. Para mis druidas. De una vez por todas. Saquemos de una vez por todas las tropas. Todas las tropas que se puedan. Vale, ¿cómo voy arriba? Dos de armadura, dos de daño. Vamos bien, acumulando ejército. Abajo también. El Draenei. El Draenei está fuertísimo en este momento. 4 y 3. Investigación finalizada. Mano, es que me está limpiando, loco. Lo peor de todo es que me está limpiando el Draenei. Y eso es lo que les dije al principio. Lo más jodido va a ser pelearla acá. Vale, dojo nivel 1. Yo tengo todo a nivel 3. Nada mal. El crítico puede ser buena idea. Y los arbolitos igual. Todos son unidades orgánicas, ¿no? Orgánica, orgánica, orgánica. Venga, metemos el venenazo. El venenazo no nos va a ayudar muchísimo. Ok, momento de usar oro. Tal vez alguna mejora de armadura de base. Algo con lo que podamos aguantar más. Obviamente ya no tengo que gastar más maná. De por sí he gastado demasiado maná, diría yo. Así que vamos a meter un poco de armadura de base. 3-1, 3-3. Ok, está mucho más fuerte que yo. Vamos, vamos, vamos. Que el centro... Más bien el elfo. Más bien, vale, hay tier 3 por parte de del panda y del elfo tier 2. Más bien, porque si no el drené y se pasaba a mi base y me destrozaba. Me decía 20.000 hijos. Vale, vive para servir a todos los creyentes. Así va como voy. Nada mal. Peleándola, peleándola. Podría ir... Bah, un Belén al medio, ¿no? Obviamente, el Belén al medio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Armadura de tropas, venga. Armadura de tropas. Va a tardar el Belén en caer. Pero cuando caiga, va a doler mucho. Vamos colocando armadura de tropas. A ver, 3 de 3, 3 de 1. Apenas se pueda le meto la magia igual. Vale, que se vaya cargando, que se vaya cargando. Mierda, el profeta Belén.
El maldito profeta Belén. ¿Abajo cómo voy? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado aquí, weón? Casi lo hace mierda al pobre elfo de sangre. Y acá ya la estoy jodiendo. Tiene 3 de armadura, 3 de daño. Estamos a la par, ¿eh? Estamos a la par, estamos a la par. Venga, reparamos lo más antes que se pueda. ¿Cómo vamos con la magia? 3-3, 3-3. Mucho cuidado el centro. Podría salir con Mayev. No es mala idea. A usar plata y salir con Mayev. Mayev es un muy buen héroe. Y abajo. Mano, al elfo, ¿eh? Ojito con el elfo. Que le está pasando mal. 10% de hacer por 2 de daño. Ojito con el elfo, que le está pasando mal. También podría salir con Malfurion, que tampoco es mala idea. Siendo sinceros. Aunque en este caso creo que me conviene salir con Tirande, venga. ¡Esas bastardas, carajo! Voy a sacar un druida para que le vaya curando. Cúrala, cúrala, cúrala. ¡Vamos, druida! ¡Usa tu magia! Y yo creo que voy a ahorrar para meter nivel 3 abajo, ¿eh? Vale, tenemos a tope eso. Mucho cuidado. Sigo dudando si ha sido una buena decisión. Esperemos que sí. Esperemos que sí, ¿eh? Vale. Nivel 6 el Belén en un lugar muy malo. Tier 3 por... Vale, vale, creo que lo matamos, ¿eh? Creo que lo matamos al Belén. Creo que lo matamos al Belén. Tiene tier 2. Tier 2 todavía en su línea. Y hay tier 3 del panda. Si el panda no nos mete focus, podemos matarlo al Belén. Abajo cómo vamos. Ok, 12 de daño por 12 segundos. Sería más o menos como 12 por 12, ¿cuánto? A ver, 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. 24, 24. 262 de daño más o menos, ¿no? Nada mal, nada mal. Yo creo que sí, vamos a ir metiéndole el veneno. Siempre y cuando no se desvíe del camino. Vale, vale, aquí pao. Venga, agarramos a todo lo gordito. Agarramos a todo lo gordito. Vamos a meter un poco más de daño. Un poco más de daño, invocamos los arbolitos. Para tener masa, por favor, no te desvíes, Mayev, eres luchadora. Eres luchadora, chiquita, no te desvíes. Granilla a la cabeza. Y estoy último, obviamente. Obviamente voy a estar último. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale, sale ejército. La peleamos, la peleamos, la peleamos, carajo. La peleamos, carajo. ¿Cómo vas, la Mayev? Vale, tier 3 en el centro. Mucho ojo a eso, eh. Sacar un par de hechiceros. Mucho ojo con eso. A ver, ¿qué podemos hacer nosotros? Vale, 7, 6, 5, 4. Dios, 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 Dios. Empieza a doler esto, Empieza a doler. Vale, vale, a tiempo, a tiempo, a tiempo, a tiempo. 3, 2, 1. Ay, mierda, no dio tiempo, Ok, sigamos mejorando algunas cosillas. El daño. Vamos metiendo el daño. Y la armadura de mis druidas. Necesito que sean putos tanques. ¿Cómo voy acá? Vale, acá ya vamos jodidos, Aquí ya vamos jodidos. Mayev en muy mala posición. Ya está tier 3 al centro. Y yo todavía no. 3-1, 6-3, 4-3. Vale, nos aguantamos, aguantamos. Aguantamos bastante bien. Venga. Más daño de distancia, papá. 4 de daño. A melee tengo 1. Y el problema es al centro, weón. A ver, abajo voy bien. Dominando dos cosillas importantes. Y aparte me está dando 1 de armadura. Lo cual no está nada mal. El problema es al centro. Que me va a caer. Una barraca, tier 3. Con un Malfurion. Perdón, con un Profeta Belén. Y no sé si la vaya a contar.
Bueno, vamos ahorrando plata, vamos ahorrando platica. Aquí abajo lo estoy jodiendo bastante bien. Vamos ahorrando platica. Al final de cuentas, como última opción metemos Ultimate. Y ya está. Lo único que no me agrada es que estoy gastando demasiado maná. Eso es lo único que no me agrada demasiado. Vale, ya se va a morir también la... Ya se va a morir la Tirande. La Tirande, quiero decir, la Mayep. Adiós, Mayep, para tu casa. Adiós, Mayep, para tu casa. Vale. Vamos sacando algunas mejoras más. Cosa de tener los 1500 justito para cuando venga la oleada. 575. Mejoras que no sean tan caras. Yo creo que podemos ganar, Yo creo que podemos ganar. Pese a que hemos empezado re mal, creo que podemos ganar. Incluso mira cómo lo tenemos al otro, al chamo. Investigación finalizada. Vale, vamos mejorando esto, Ojo, que ya van a empezar a pasar. ¿Le metemos mejora ya nomás? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Venga, vamos a meter la mejora ya nomás. Ya nomás la mejora. Dios. Sálvame. Dios, sálvame. ¿Cuántas mejoras de armadura tengo? Uno, nada más. Ok, mucho cuidado al centro, ¿eh? Vale, ya están pasando. Podría salir con héroe y una ulti. El problema es... Ildraenei. ¿Me mandará un boss? He ahí el dilema, papá. He ahí el dilema. Vale, tengo 663. ¿Cuál puedo sacar? Malfurion. Vamos. Un Malfurion no quería nada mal, El problema es que está... Las tropas en muy pésimo lugar. Pero bueno. 1033. 1045. 1066. Ok, metemos ulti. Focus al Belen, Focus al Belen. Focus al Belen. Uy, Dios mío, lo que me ha bajado los arbolitos. Lo que me ha bajado, hermano. Lo que me ha bajado. Dios mío. Esto es increíble, loco. Esto es increíble. Vale, daño crítico. Ya tengo la invocación de los árboles. Hay que meterle a tope la armadura de base. A tope la armadura de base. Ahora que nos viene el panda por arriba y el oro ya no tengo que gastarlo tampoco. Es que mucho cuidado por el centro, hermano. Tiene 3 de 3. 6. Tiene 6 mejoras, hermano. Mis tropas son las más débiles en este momento. Ok. Vamos, Malfurion, por favor, amigo. No la cagation, por favor. Vamos, que se puede. 500 de daño, críticos. Velocidad. Vale, el rebote. No está mal el rebote. Abajo lo estoy dominando. Ah, tier 3. Me ha sacado tier 3. Y tier 4 en el centro, el puto Draenei, hermano. Tier 4 en el centro, el Draenei. A ver, con el héroe tal vez le haga un poco de batalla, Con el héroe y Malfurion y toda la cuestión. Pero es temporal. Es muy temporal. Ok, ¿qué podemos hacer? Tengo dos mejoras de armadura. Velocidad de ataque y evasión. Cazadoras. Tengo que ahorrar mucha plata para mejorar abajo, Muchísima platica. Vale, va mejorando un poco el daño. Lo que ahorramos plata. Lo más seguro es que salga abajo con héroe. Ya no quiero gastar tanto mana. Ya he gastado la mitad del mana por no perder la barraca. Y arriba defenderlo a pura torre. A ver si esta torre no cae, porque me da mucho miedo. Voy a intentar focusear o redireccionar a que vengan acá al medio. Vamos. La logra, weón, la logra. Ok, abajo se van a ir juntando, ¿no? Abajo se van a ir juntando. Vamos sacando los críticos, puede ser. 3, 2, 1. Vale, con este. Vamos, pégale.
Vamos metiendo armadura. Vamos, vamos, ¿la base que no le llega o qué? ¿No le llega la base o qué chucha? Vamos, 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 pégale acá, pégale acá. Bien, 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 bien. Redireccionado, como debe ser. Vamos sacando tier 3 aquí abajo para que las tropas ayuden acá. Vale, que me peguen al árbol, no pasa nada. Al centro, otro profeta Belén, puede ser. Otro profeta Belén, hermano. Otro puto profeta Belén, me va a matar esta cosa, Voy a acabar en la tumba, weón, con otro profeta Belén acá. Ok, a ver qué podemos hacer. Tier 4 y profeta Belén por el centro. Por abajo, ya tengo el tier 3. Lo que pegan, lo que pegan los gordos estos. Ok, una Mayev, que me vaya salvando, que vaya aliviando un poquito. Que vaya aliviando un poquito. ¿Qué hacemos? Le metemos... Es que el problema es pulear a ese profeta Belén. O sea, redireccionarlo para que vaya al donde tiene que ir es muy difícil. Vale, aquí me lleva a estar bien. Con una barraca tier 3 y toda la cuestión. Mana, estoy ahorrando lo más que puedo. Y yo creo que voy a defenderme con otra ultimate. Vamos a meter más armadura de vida. Armadura de vida, que sea armadura de base. 3, 2, 5, 4, 5, 4. Como que voy algo igualado. Con el chamo. Problemas al centro, Alguien detenga al maldito Drairei, loco. Por favor. Alguien detenga al maldito Drairei. Críticos, venga, los críticos. Vamos reparando el arbolito. Ojalá. Ojalá, hermano, ahí lo haya mandado por el medio. Ojalá lo haya mandado por el medio, me va a dar tiempo. Voy a intentar subir la base principal a tier 3 y sacar el boss por el medio. Un Tini Tinelli podría cambiar la situación, Un buen Tini Tinelli podría cambiar la situación de todo. Ojo como voy, Mayev, vale, de poco a poco avanzando. Tengo a full la armadura. Y tengo la mina de oro de momento. Aunque siendo sinceros, no creo que me alcance. Ok, estamos remontando, ya somos segundo lugar. Estamos remontando, poco a poco. Pero como digo, siendo sinceros, no creo que me dé el oro como para poder detener todo esto y enviar a la vez el Tini. 2200, 2300. Tengo al 4 la mejora esta. Voy a confiar. No tengo más, tengo que confiar. Tengo que confiar. Tengo que confiar. Vamos mejorando a nivel 3 y... y confiar en que Mayev logre llegar al otro lado. Y se muera. El medio tenemos que quitarlo, hermano. No sé qué está haciendo el resto. No sé qué está haciendo el resto. Supongo que estarán peleando contra el otro, pero... lo dudo mucho, porque acá me han enviado tier 3 y toda la cuestión. Ok. Tengo a full. Necesito 2750. Yo creo que aguanta Malfurion, carajo. Aguanta. Aguanta el desgraciado. Aguanta, aguanta, aguanta el chamo. Aguanta el chamo. Aguanta 1400 de oro. 1500 de oro. Aguanta, 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 aguanta. Yo sé, yo confío, yo confío. Yo confío en el buen Malfurion. Yo confío en el buen Malfurion. Me falta 1000 de oro más. 1200 de oro. Vamos que se puede, carajo. Vamos que se puede. Hay que salir con el Tini Tinelli. No, mierda, ya se va a morir. No. Maldición, Freezer. 1900. Vamos, 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 vamos. Que todavía se puede. Hora de bricomanía. No sé quién ha lanzado el bricomanía, pero bueno. No. ¿Really? Vale, me está lanzando al pollo este, al pollo mágico. ¿Qué hacemos? El centro tengo que defenderlo sí o sí con esto.
Creo que Mayev le aguanta lo suficiente como para dejarlo en la miércoles al este. Vamos, 2600. Me va a dar tiempo. Me va a dar tiempo. El problema es abajo. El problema va a ser abajo. Pelear contra este Intul. Pelear contra el Intul va a ser el problema. Así que, ¿cómo voy? Vale, normal. 6 de 6. Estamos casi igualados. No hay mucho lío. Tengo el oro. Tengo el oro. Vamos a meter la probabilidad de stuns. No, no, no. Tenemos que ahorrar. Vale, probabilidad de stuns. Le metimos probabilidad de stuns. 2707. Me falta poquito, ¿eh? Salimos con el Tini Tinelli por acá. El maldito Pocho me va a joder abajo. Vamos, mátenlo, mátenlo, mátenlo rápido a estos tipos, ¿eh? Ay, por Dios. Mierda, siempre sale en el peor momento. Ok, nada. Solo queda estar al tanto nada más. Y meter una ultimate. Venga, metemos ultimate. El durmiente se ha despertado, ¿eh? Cuidado. Dios ilumina mi fucking camino. Vale, uy, cómo me lo hace mierda al Tini. Ya perdí un chingo de vida el chamo. Metemos ulti y focuseamos al pollo. Intentamos meterlo a la base. O le salgo con Malfurion. Yo creo que voy a tener que salir con Malfurion, La cosa es, ojalá. Al Intul, al Intul, al Intul. Al Intul, al Intul, papá, al Intul. Bien, 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 bien. Al Intul, al Intul, al Intul. Bien. Salimos como ayer. Dios ilumina mi camino. Voy a subir esto a nivel 3. Vale, sacamos un par de tropas por arriba. El árbol que no le pegue, por favor. Los árboles que no le peguen. Solamente la base principal. Ok, por arriba salgo con nivel 3. Y abajo me defiendo bastante bien del pollo. Con esta buena Mayev. Lo único malo es que he perdido demasiado, demasiado recurso. Vamos, vamos. Al árbol no, al árbol no. Al árbol no. No, al árbol no. Vamos, maldito Intul, ¿por qué no peleas con...? Vamos, sácate la chucha, sácate la chucha contra ellos. Vamos metiendo armadura de base. Sácate la chucha contra ellos. Vamos, 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 sácale la chucha, sácale la chucha a estos. Vamos, vamos, que cae la huevada, La huevada, vamos bien. Mierda, me bajó al último tiro. Qué asco me da cuando se meten ese focus. Ese focus endemoniado. Bueno, a ver, no hay mal que por bien no venga, dice, ¿no? El dicho. Vamos a ir metiendo la magia y el T4 por el centro, que me va a terminar matando, viejo. Ahora estás en peligro de extinción. Vamos, Tini. Ok, me lo ha matado la Mayev, no pasa nada. No pasa nada. La Mayev hizo a medias el laburo, mano. Padre no absorbe maná en el ancestro de guerra, vale. Me están metiendo un focus que no es normal. Me están metiendo un focus que no es normal. Yo apenas pueda le voy a enviar al Tini abajo, que se joda el heal. Vale, sacamos magia. Incluso voy a meterla para poder ver el mapa. Me da mucha pena haberle mejorado al panda arriba. Teníamos un acuerdo de paz, pero bueno, no hay de otro. Igual sacó escudo de mana. Supongo que le estarán presionando por otro lado. Ok. Escuché el voceciño.
vamos perfeccionando la ulti. Por si acaso la ultimate. Tengo las tropas muy bajas, hermano. Tengo las tropas demasiado bajas. A ver, el Tini nivel 13. Vale, con barraca tier 4 en el centro. Me está aguantando, ¿no? Está leveando, está leveando. Así ya me da pena, hermano. Capaz me lo baje la... Capaz me lo baje al panda. Es lo que menos quisiera. Ok, ok, me sale con héroe, nada mal. Maldito pollo, ¿cómo va a venir un puto pollo por el medio, viejo? Por abajo. Esto es la guerra, loco, esto es la guerra. Vamos sacando velocidad de ataque. Vale, tenemos la investigación esa ya. Más puntos de vida y regeneración. Venga. Críticos ya lo tenemos. 20% de hacer tantos por daño. Vamos, vamos. Te estás quedando muy solo, Tini. Te estás quedando muy solo, hermano. ¿Dónde están las tropas? ¿Dónde están los, tus compas? Vale, esto para stunear. A ver el mapa. Ok, Intul por abajo. Nada mal. Vamos mejorando las tropas a full. Eso no tiene que parar, ¿eh? No tiene que parar. Seguido, seguido, seguido tiene que ser. Seguido. 5 a la armadura. ¿Cuánto tiene el chamo este? 6. 6 y 4. Bien, le va a caer el Adal. Yo apenas pueda le envío igual al Tini, ¿eh? Y me la suda. Y lo más lindo de esto es que no va a tener héroes. Y al elfo no lo matamos. Pese que no quisiera hacerle la guerra al elfo, el tipo ya me baja una torre, así que... La guerra ya está dicha, papá, la guerra ya está dicha. Nivel 4, nivel 3, nivel 4, nivel 4, nivel 3. ¡Mirá! Siendo nivel 3, ¿cómo le aguanta? Investigación finalizada. Investigación finalizada, venga. Vamos, vamos, Tini tiene longas. Nivel 16, papá, eres un dios, loco. Y que nadie te diga lo contrario, hermano. Que nadie te diga lo contrario. Ok. Creo que vamos bastante bien. ¿Saben qué? Creo que le voy a meter la chupada de mana al Drenei. Escudo de mana. Este huevón también tiene. Es lo malo. Este también tiene la para lanzar nuques. Eso es lo único malo. Investigación finalizada. Ok, vamos a reparar. No, no te pases, Tini. Maldito Tini. Investigación finalizada. Solo los culpables. Nivel 2, nivel 3. Bueno, ya, si se muere el Tini no hay problema. ¿Sabes qué? Al medio yo creo que voy a mandar otro héroe. Por así ya cómo voy. Voy bien, creo. Dios mío, lo que está costando esta... Remontar esta cosa. Lo que está costando remontar. Venga, quemar maná, por favor. Para joderle al elfo. Y abajo te puedo salir como Malfurion. Y luego te reviento. Vamos, Tini tiene longas. Tú lo logras, cabrón. Tú lo logras. Yo creo en ti. Yo creo en ti, weón. Yo creo en ti. Criticazos, venga. Criticazos. Ojo que tampoco puede confiarse, ¿eh? Mira, 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 que tampoco puede confiarse. Esta huevada que ha mandado, este, ¿cómo se llama? El Orte Martero no va a durar nada contra el Adal. El problema es al medio. Ocho, siete. No se lo va a matar, ¿no? Ni cagando se lo mata, hermano. Ni cagando se lo mata. A Flor Hermana se la chupeteo a mí. A mi gordo, arriba lo estoy matando, eso es bueno. Abajo le voy a enviar al Tini. Que por cierto, lo he sacado acá ciento y tantos, todavía... Mira, 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 mira cómo está sufriendo el cabrón. Bien tirado, carajo, bien tirado. Y me da ganas de mí rematarlo más al chamo. Si no fuera porque tengo asuntos más importantes, lo remataba el weón. Vale, saco una tirande por acá. Y un... ¿Tengo, qué tengo por acá? Vale, es borde de sangre y nagas, razas bastardas. Sacamos de acá un par más, ¿eh?
Acá yo creo que la aguanto bastante bien. El medio va a ser la cuestión. Pelearle al medio, ahí hay el dilema, como dice, ¿no? Ahí el dilema. Vamos a mejorar esto. Vamos, vamos, que no le peguen al arbolito. El arbolito no les hace, no les hace nada, el arbolito. El arbolito no le está haciendo nada, ¿eh? Ok, reparamos por arriba. Por el medio. 45 segundos y lo saco al gordo. 45 segundos y lo saco al gordo. Vamos, que no me pegues al arbolito. Que no me pegues al arbolito. No es tan difícil de entenderlo, hermano. Ok, dime que has sacado vos por arriba. Buenísimo, ¿no? Por abajo, ok. Mano, te juro que siento... Siento que debería matarlo de una vez por todas al elfo, weón. Es que no sé por qué. Lo estoy viendo en mi cabeza que el tipo va a hacer alguna... Me va a sacar un boss, me va a sacar algo. Y el problema es que si yo saco al medio, que sería lo más correcto, pues... Me lo va a enviar él a mí. Ok, nivel 4 ahí abajo. Va, no tengo de otra, No tengo de otra. Salimos con el Tini Tini Longas. Nivel 17 igual el huevo, no está mal. Ay, ni modo, si me envía vos, saco escudo de mano, saco smite y ya está. Yo creo, bueno, a ver, también puedo meter una ulti y un Malfurion. Voy a ahorrar platica. Vamos a ahorrar platica. Ok, por arriba voy bien. La clave es matar al Drenei. Espero que lo entienda eso el elfo. Que te juro que siento que me va a enviar el boss, pero bueno. Venga, vamos mejorando un poco la armadura de base. Saludos, Alteza. Altecito, digo Altecito. Vale, nivel 18 el gordo, acumulando tropas, nada mal. Tier 3 por el centro, por parte del elfo, me va a enviar el boss a mí. Espero, te lo juro que espero que el elfo, hermano, esté viendo que se lo están matando a pura tropa a sus héroes. Y que no va a durar. Solamente eso espero. Vale, Adal por arriba. No, ya, me lo va a enviar a mí. Me lo va a enviar a mí. Estoy 100% seguro, Me lo va a enviar a mí. Me lo va a enviar a mí. Tengo dos opciones. Ah, no. Vale, un Kael'thas, nada mal. Nada mal, un Kael'thiñas. Esto está a tope. Ok, me puedo dar el lujo de sacar mejoras, De tal vez sacar otras mejoritas. 6 de daño, rango, chance de silenciar. 30% de stun. ¿Cómo voy al medio, por cierto? Mazo, ¿no? Mazo. No hay problema nada. Al Naru del Draenei. Vamos mazo por acá. Vale, me lo han matado arriba. A la chicorita. ¿Qué tengo? Malfurion presidente. Y abajo tengo... Vale, Tirande. 440. Ok. Vamos metiéndole un poco el daño a melee. Vamos, Tini. No te pases, huevón. No te pases. Tienes tropas a la izquierda. Pelea con tus tropas. No seas pendejo. No seas pendejo. Nivel 3, nivel 4. Ok, Maye pa' tu casa, ¿no? Maye pa' tu casa. ¿Podría enviar al centro? No. Aguanta el gordo. Vale, algo que no me cueste tanta plata, mejorar. Esto de acá, 700. ¡Ojo! ¡Smite! Light of Hope. Mini Smite. ¡Ah! Uy, es que esto entonces va a estar difícil de decidir. El elfo de sangre, no me había dado cuenta, pero tiene antihéroe. Tiene antihéroe. Entonces, no sé a quién matar. No sé si primero debe caer el Drenei o debe caer primero el otro. Vale, 24, 23. Obviamente no quiero... Digo, para servir a todos los creyentes. No quiero gastar lo que es el...
Dime que le has enviado al profeta Belin. Sí, profeta Belin, papá. Vale. Por arriba salimos con esto, ¿eh? Y ahorramos platica para salir por abajo con... con Malfurion. Vamos, avanza Mayev. Incluso podría enviar Tirande, que es de los héroes un poco débiles que tengo ahorita. Y me ahorro a Malfurion por si tengo que enviarlo con el Tini Tinelli o algo así. Ok. Por arriba vamos bien. Por abajo... vale, a ver, tenía que haber sacado Tirande, pero bueno. Tenía que haber sacado Tirande. Como que me apresuré un poquito, pero... Creo que la logramos. Sí, 14 contra 15. A ver, también me conviene que suba de nivel Malfurion. Vamos, 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 vamos. Creo que en el late soy muy superior al... al elfo de sangre. Creo, pero estoy muy seguro, ¿eh? Mejorando un poco la base, la armadura... el medio como voy, 22 mi Tini. Creo que es el héroe más gordo, creo, de los bosses. Mata-mata 14. Que siga leveando el chamo. Vamos, 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 que se logra, ¿eh? Vamos que se logra, carajo. Si lo veo un poco jodido a mi Malfurion, voy a tener que enviarle barraca nivel 4. Aunque creo que no va a ser suficiente, no va a ser necesario, ¿eh? Ok, un poco más de armadura. No nos cae mal. Un poquito más de armadura. Estructuras neutrales, me fijé que solo tengo la mina de oro bastante buena y lo demás es un asco. ¿Se murió el Kael'thas? Sí, ¿no? Lo demás es como que es un poco asco, ¿no? No, no, no es de lo mejorcito que hay. Ok, velocidad de ataque. Voy metiendo velocidad de ataque. Tengo oro suficiente como para mandar otras cosillas. Y sale el pollo por abajo, buenísimo. Triple boss le va a caer al Drenei. Triple boss. Triple fucking boss. E incluso estoy pensando que podría empezar a lanzar nukes. 4060 tiene acá. Si logro bajar, le meto nuke de una, ¿eh? Tiene el boss por la derecha, si no me lo envía a la izquierda. Le meto nuke de una. Aunque lo más seguro es que él intente buscar venganza. Vale, un poco más de armadura. Menos 10%, más 3 daño de edificios. ¡Ojo! Sale Naru por el medio. Llega. Vale, 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 vale. Va a llegar mi Tini nivel 23, weón. ¿Qué es esto, hijo? Tinelazo nivel 23, hijo. Vale, ultimate, ultimate. Ha metido ultimate. No sigue chupeteando mana. No se cansa de chupetear mana, hermano. Arriba, ¿cómo va? Vale, muy tocada, ¿no? Muy tocadita. Vamos a meter un poco más de daño. Quiero... estoy empezando a pensar que tal vez sería buena idea ya mejorar una de las barracas. Nivel 4, 3800. Sí, estoy empezando a pensar que sería buena idea ya mejorar la barraca tier 4 abajo o algo por el estilo. Aunque de momento, como no hay tanto pleito... vamos bien, ¿eh? Vale, me ha matado. Me van a caer doble héroe gordo por el medio. Este podría ser el fin del hombre araña, ¿eh? Este podría ser el fin del hombre araña. Ok. Medio tirande. A ver si puedo sacar un poco más de mejoras. Está muy tocado la base. 700. No me conviene gastar. Me va a caer un Naru. Una Dal y un este, y un Marat. A ver, al Marat me lo defiendo, pero la Dal es la cosa. Intul por abajo, nivel 20. Acá por la izquierda, ¿cómo vamos? Malfurion aguantando como un campeón, ¿no? El problema es que no tengo nada para defenderme arriba. A ver, 11 segundos sale tirando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, mierda, salieron muy a destiempo. Otra vuelta, mamá huevo. Salieron muy a destiempo. Ok, vamos sacando un poco más de daño. Redirección, podrías redirigir.
Ok, a Mimir, ¿eh? Vale, mucho cuidado acá, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Nivel 20, su cochinada. Poca broma, weón. Nivel 20 la cochinada. Lo bueno es que tengo regeneración. Aún así, no me quiero confiar. No me quiero confiar, no me quiero confiar. Como la llamada de los grandes vientos. Vamos, vamos, mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, que se me empiecen a acumular las tropas. Vamos a separar esto por acá. Vale, vale, deja de pegar, ¿eh? Deja de pegar. Deja de pegar al arbolito. 6.675. Tiene un culo de vida la huevada esta. Vamos, Tirande, tú la logras, ¿eh? Tirande, por favor. Por favor, Tirande. Por abajo estoy pensando en lanzar ya nomás el... La logra, ¿no? La logra Tirande, la logra Tirande. Ok, tengo por el centro igual al bicho. Tengo igual por el centro al bicho, al gordo. La cosa es que se muere este chamo. Así que una arquerita más. Bien. Se murió, se murió, se murió. Mucho cuidado ahora, ¿eh? De momento no vamos a gastar ultimate. Todavía no me mejoró a nivel 4. Ok, Tirande, Maye, perdón. Creo que la logra. Y al centro sí o sí al Tini Tinelli con un Malfurion. Tini Tinelli y Malfurion. Solos no creo que puedan. Vamos, vamos sacando de acá ya nomás. Y vamos sacando de acá de una vez por todas. Hasta podría meter ulti, bro. Vale, metemos ulti. Metemos ulti. Dime que le llega acá. Soy feliz con que llegue un poquito nada más. Soy feliz con que llegue un poquito. No me hago mucho lío. No me hago mucho lío. Soy feliz con que llegue, aunque un poquito. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos, vamos, que la logras. Tini Tinelli, por favor. Yo confío en ti, huevón. Yo confío en ti. No seas un gran, grandísimo. Yo confío en ti. Tenemos tropas, tenemos refuerzos, tenemos de todo. Yo confío en ti, huevón. Te lo matas a la Daya al Marat. Ok, posibilidad de stunear. Cuidado con el árbol, que me están pegando bastante. Vamos, 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 aguantamos, ¿eh? Normal, normal. Al medio. Al medio es un poco de problemas. Y estoy pensando en sacar a Malfurion por el... ¡Uy! Me lo ha matado arriba. ¡Bien! El Adal pero no muere, ¿eh? El Adal de mierda no va a morir. Lastimosamente. Lastimosamente el Adal no muere. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Árboles. 1400. Ok, por arriba Malfurion y por el medio Tirande, yo creo. Hay tiempo. Lo bueno... Es que están reteniendo tropas acá. Así que no hay mucho problema. Lo bueno es que están reteniendo tropas. Solo los culpables han de temerme. Nivel 3, nivel 4, nivel 4. Ok. Se va a morir el Adal, ¿no? Tarde o temprano se muere, yo creo. Con pura tropa. Vale, arriba. ¿Sería buena idea mejorar o todavía no? 51 minutos de partida, hermano. Vale, vale, es medio tonto el Adal. El durmiente se ha despertado, venga. Ok, voy a enviar héroe por el medio, ¿eh?
Voy a enviar héroe por el medio. Nivel 15 yo creo que aguanta Tirande, si te soy sincero. Creo. Pero no estoy muy seguro. Por abajo, ¿cómo voy? Ok, 24. Pa, 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 pa. Obviamente me lo va a matar. Al medio, por favor, dime que me lo mato. Acaba de perder una torre, el Renei. Vale, Tortugator para la derecha, Tortugator para la derecha. Vamos, que te mueres. 500, 300. Venga, para tu casa. Ok, por abajo ya tengo al Tini. Por abajo ya tengo al Tini. Vamos a ir sacando la última mejora esta que me falta. El maná lo estoy administrando, creo que bastante, bastante bien. Y vamos sacando ya nomás al chamo. ¿Sabes qué? Mejoramos de una vez por todas a nivel 4 esto. Vale, nivel 4 y yo creo que con las tropas más que suficiente, ¿no? Toca ahorrar plata. Ahorrar mucha platica. Mira cómo está el Drenei, loco. Mira cómo está el Drenei, está agonizando el bon. Tiene que meter nukes. Ya no más, tiene que empezar a meter nukes. Así, así solo no va a poder, ¿eh? No va a poder así solo. Tiene que empezar a meter nukes. Sí o sí tiene que empezar a meter nukes. La cosa es, vale, un profeta Velen y una... Vale, buenísimo, se muere, ¿eh? Yo le envío de una vez por todas igual a mi gordo. Por el medio tengo a Tirande que está leveando bastante bien. No me hago mucho lío. Mira, a mí me conviene que el panda llegue al late. ¿Ok? A mí me conviene que llegue totalmente el panda al late. Porque tiene escudo de mana. Yo todavía no he escogido ulti. Yo todavía no he escogido ulti, así que... Ok. 25 contra nivel 26. Le va a ganar, obviamente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La cosa se pone tensa, ¿eh? Ok, Tirande. Bastante god en el centro. No problema. ¿Hay alguna mejora? De momento nada, ¿no? Y a Malfurion, bueno, a Mayev no la tengo, por ninguna línea tampoco. Suplica piedad. Ok, Ultimate Weapon. Venga, esto es lo que les digo, ¿eh? Esto es lo que les digo. Ya empieza la guerra de Ultimate Weapons. Y hay que meterle focus sí o sí al bicho. La hora de bricomanía. Hay que meterle sí o sí focus a este de acá. Por arriba no sé qué tal se va a defender. No creo que lo haga de una manera fácil, siendo sincero. Y todavía no sabemos la ulti que tiene el Drenei. Vamos a intentar obligarle a que saque Smite. Vale, vamos a sacar uno de estos gordos más. Dos gordos, uno de estos y uno de estos. Uno de cada uno. Que se vayan cargando poco a poco. Vamos, 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 vamos. Ok, el problema está acá. Mucho cuidado. Si el Adal viene para el medio junto con el Marat. Estoy out, ¿eh? Estoy out. Vamos a separar esto por si acaso. Le acaban de bajar la fortaleza. No me la creo. Vale, yo le voy a bajar esto acá. Ya sabemos que se fue. World Play, dice. Ya sabemos que se fue el Nukes. Investigación finalizada. Vale, a mí me conviene matarlo ya nomás a ese compa. Arriba, ¿cómo va el Malfurion? Va bastante bien, ¿no? Se ha muerto Tirande por el medio. No me digas que la da al huevo. No hay ni cómo ayudarle al pendejo este del... Era Dal. Por abajo le voy a enviar Malfurion. Me voy a arriesgar. Un Malfurion
Y por arriba tengo estos dos héroes, ¿eh? No tengo de otra. No tengo de otra. Igual el Tini, bastante bien el gordo. Bastante, bastante bien el gordito. Vale, por arriba doble héroe. Todo pinta para que gane el otro, ¿eh? Todo pinta para que gane el elfo de sangre. Ojo, él va a esperar a meterme la nuque. Apenas pierde un poco de vida, ¿eh? ¡No! Claro, es que no tiene torre, no tiene torres. No tenía cómo defenderla. A ver, se va a quedar solo el Naru. Capaz lo puede defender a pura tropa, ¿eh? Se va a quedar solango el Naru. 950. Más 25 de daño a una unidad. Nuestros arbolitos. Chance de stun, 950. Vale, por arriba tengo que salir sí o sí con un héroe. Ok, con Tirande. Lo malo es que se va a morir. Lo malo es que va a morir el... Va a morir el pollo y me lo va a enviar por abajo. 5-4, venga. Efectivamente, es lo que digo. Se muere el pollo. Lastimosamente no coordinamos. Aquí arriba espero poder ganarla, siendo sincero. Vamos, son dos héroes, pero creo que me los mato, ¿eh? Y el medio, el Naru se queda solo. Aunque es nivel 28, no hay que confiarse. Vamos, mete curación, mete curación. Creo que fue mala decisión, ¿eh? Lo calculé mal los timings. Calculé muy mal los timings. Vamos, a ver si podemos matarlo a la Kirien este, al Kirien Mbappé. Mucho ojo, mucho ojo, mucho cuidado acá. No puedo perder vida con esta base de acá. Vamos, 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 con cuidado, con cuidado. Por abajo no tengo al Tini, lastimosamente. ¿Cómo lo he dejado acá? 4.900, no me da. No me da para nada. ¿Tengo abajo a la Mayev? Vale. Saco este dicho de acá. ¡No! ¡Vete a la derecha! Bien, 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 bien. Vete a la derecha, vete a la derecha. Vete a la derecha, mano, por favor. No me trolees. Y por abajo tengo que intentar sacar al Tini, ¿eh? Sí o sí tengo que sacar al Tini. ¿A quién? ¿A quién? ¿A mí? No sé dónde lo ha lanzado la Ultimate Weapon. Por Dios. Ok, esto va a estar muy jodido. La madre mía, no le puedo dar, ¿eh? No le puedo achuntar. No le puedo achuntar. Corté Marteron. Vale, sale el gordo. Sale este otro. Voy a lanzar ulti de una vez por todas. Vamos, 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 vamos. Todos los héroes, weón. Todos los héroes me han mandado acá. Acaba de pelear las barracas de la derecha. Vale, todos saquen los árboles, por favor. Y esto, el doble, maldita sea. El Naru este me ha jodido toda la partida. El Naru ese de los cojones me ha jodido toda la puta partida.
Lo malo es que me está colocando de rato en rato. Mira, huevón. Me ha jodido toda la partida el Naru. Este Naru me ha jodido toda la puta partida. Vale, y por arriba me lanzan tortuga. Por arriba me lanzan tortuga. ¿Qué tengo? No tengo nada. A ver si mejorando esto se logra algo, pero siendo sincero, no creo, ¿eh? Siendo sincero, lo estoy viendo demasiado difícil. ¿Cuánto mana tiene el chamo? Nah, es que literalmente se saca el otro y ya me mata. El panda es tonto. Nice job, panda. Send me al boss. When Blood Elf have anti-hero and nukes. Yes, Elf wanted you to win. Why you attack him? Send me al boss when Blood Elf have anti-hero and nukes. Pues nada, este es GG, man. No se puede hacer nada. El panda troleó la partida. Yo no voy a poder defenderme todo eso. Menos con la... con la Maye por ahí. ¿Qué? Me kept sending me three attacks. I don't know why, dice. A ver si tengo suerte. Y lo puedo bajar esto, ¿eh? Puta, es que defender esta huevada... Yo voy a suicidar base. Voy a suicidar base. No tengo de otra. Voy a suicidar base. Así podemos darle focus acá. No. A la base. Esto de acá. Péguenle acá. Venga, lo tumbo eso, lo pierdo, no pasa nada. Tengo todas las mejoras. I did trash start really. I have died very early today. Yeah, I know, dicen por ahí. But would be... No estaría divertido, dice. Vale, voy a enviar todo. Es que me da ganas de matarlo al panda, weón. Te lo juro, me da ganas de matarlo al puto panda. Por tonto. Y al medio lo malo es que la Mayev no hace nada. Quisiera que se muera de una vez por todas, pero nada. Mirá, abajo está bien jodido el loco este. Abajo está súper jodida. ¿Qué hacemos? El 22, 28, yo creo que va a sacar ya muy... Lo voy a matar al panda, ¿sabes qué? Me da igual el puto panda. Ok, todavía tengo las mejoras. Bueno, todavía podría sacar algunas mejoras. Y si no funciona esto, ya es GG. O sea, voy a enviar a todo lo que tengo. Literal, todo lo que tengo, y si logro tumbar esto, pues perfecto. Si no, ya fue. Investigación finalizada. Vamos a los super árboles. ¿Sabes qué es lo malo? Que el chamo tiene anti-giro. Me lo vamos a nuquear acá. Apenas lo saque a la tirande. Adiós, para tu casa, tirande. No sé dónde está el Malfurion. Ah, no, sí, sé dónde está. Focuséale ahí, por favor. Focuséale ahí. Vamos, que con Tirande espero pueda hacer algo, ¿eh? Ok, Adal por abajo. Lo bonito de todo esto es que la Adal no va a ir para abajo, ¿eh? Lo bonito de esto es que la... Ah, vale, fue para abajo. Vamos enviando esta huevada más. Aunque debía haber esperado, porque me lo va a poner la huevada esa. Creo que aguanta, ¿no?
Dime que no le ha puesto. ¿Tiene quemadura de alma? No tiene, ¿no? La única que tiene quemadura es la tirande. Ok, vamos metiendo. Han asesinado a la Mayev. No tengo Mayev por abajo, tengo Mayev por arriba. Vale, las piedras voladoras. Y nada, tener la esperanza de que esto salga bien, viejo. No tengo más. Ok, le está llegando el Naru. Todavía se puede, ¿eh? Todavía se puede. Maldito panda gordo. Maldito panda gordo. apenas muera Malfurion, lo envío por el otro lado. Mira, le envío el mata-mata por la derecha. Qué cagante el panda, viejo. Ok, se murió por... Por arriba tengo tirande. Tengo tirande. Vamos, matar a mi Malfurion, por favor. Va, mi Malfurion es Dios, no muere con nada, Mi Malfurion es Dios, no muere con nada. Y aquí a la derecha, a ver si logramos tumbarle esta huevada. Lo cual lo veo muy difícil. Vamos, vamos, la torre. ¡Ta madre! ¿Cómo redirecciona el mamahuevo? ¿Cómo redirecciona? El calvo tóxico. No tengo nada. Me lo va a matar, obviamente. Me va a matar. No le hemos quitado nada de vida. Y este es un jijazo. Porque no hay cómo defenderse ya del pájaro loco ese. ¿Sabes qué? GG. GG, panda troll, ¿sabes qué? Le enviamos todo ahí arriba. Ya fue esta partida. Ya fue esta partida. Le enviamos todo de una vez por todas. Todo lo que los elfos de la noche representan. Yo tenía maná para nuclear tu fortaleza. Yo sé, weón. Vale. Listo, ya es GG, mano. Ya es GG. No lo voy a pelear en vano. Ahí voy a perder tiempo, nada más. Este ya se perdió, loco. Ya se perdió. Aquí el pollo... A ver, está solo. Capaz podemos hacer algo, pero... En sí el pollo ya me mata, ¿sabes? Y el panda que muera de una vez por todas. Acá no se puede hacer nada ahí abajo. Mano, that's being sad. Esto se volvió sad. Let's sandwich. The fucker. Bastard sandwich vi al que vi. Ay, Dios mío. Bueno, es lo que hay, gente, es lo que hay. A ver si aguantamos con unas cuantas tropas. Lo cual lo veo muy difícil, ¿eh? Vivo para servir a todos los creyentes. Va, te meterle el venenazo, por favor. Arriba, ya se murió el huevón. No creo que aguante, la verdad. A ver, puede que nos quiera hacer pelear y toda la cuestión, pero... Siendo sinceros, no creo que aguante. Puta, las tropas son medio pelotudas igual. Se van por donde no tienen que ir. ¿Así puedo focusarle con este? Vamos, que se muera de una vez el bobo este, el bobolón. ¿Te imaginas que aguanta, mano? Le doy un tiro, viejo, si aguanta. ¿Te imaginas que...? Va, se están peleando los bosses, ¿eh? Están peleando los bosses. Qué cagada, hermano. Y lo peor es que me está pegando a mí la huevada esta. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Adiós, Malfurion, que la fuerza te acompañe, weón. ¡Ah! El pendejo se va por otro lado. Pues nada, GG, loco, GG. Aguanta el árbol, aguanta, ¿no? Tiene buen daño. Tiene buen daño la huevada. Era que me vaya modo suicida, mano. Y ya está. Está ahí arriba, aguantó. No me lo puedo creer esta huevada. Aguantó, weón. Aguantó. Aunque siendo sinceros, me da un poco igual, si aguanta o no. Siendo sinceros, me da un poquitín igual si aguanta o no. Vale, perdió la barraca de la izquierda. Buenísimo. Capaz pierde la barraca de la derecha o la fortaleza. Estaría mucho mejor. Nah, no tiene que hacer nada ya el elfo. Ya lo hizo todo. Ya lo hicimos todo por él. Todo el trabajo sucio lo hicimos por él. Ya le hicimos todo el fucking trabajo sucio. Ok, aquí abajo avanzo lentamente. Al medio se va a pasar el Malfurion. El Gil. Malfurion, el Gilberto Flores. Y capaz acabe perdiendo, viejo. Capaz sea el primero en perder, weón. Maldito panda, el escudo de mana le dio vida. Ya igual no tiene la barraca. ¡Matadme, maldición! ¡Matadme! Ya no quiero vivir en este mundo tan triste. Doble barraca, una barraca. Vale, vale, que venga la huevada, que venga. Quiero lanzar al puto mata-mata y me da un culo de miedo que se vaya por otro lado. Ahora sí. Vamos, mierda. Todo por arriba, carajo. Por arriba la concha de su hermana, que se muera esa huevada, viejo, que se muera. Ya me mataron el arbolito abajo. Está aguantando, ¿no? Mi arbolito, el arbolito de mi destino. No, tiran de huevona. Es que va a ser... Puta madre. Va a ser elfo. Uno nace siendo tonto, siendo elfo. Otro, igual que su amante. Que el Malfurion se va para el medio. Ok, tengo al Malfurion arriba. Se muere esta cochinada, no aguanta. Dios, dice. Purple, you hate red more than me, dice. Sí. Lo odio ese huevón, lo odio ese huevón. Lo odio ese pendejo. Que se muera, carajo, que se muera. Que se muera esa mierda, que se muera, weón. Saque los 20 matamatas que quiera. Oye, ¿puedo sacar todavía los árboles? Ah, todavía puedo. Vamos, vamos, que cae, ¿eh? Que cae. Va a perder la barraca del medio. No importa si me mata a los héroes. Yo creo que termina perdiendo tanto la barraca del medio como la fortaleza. Pero qué fuerte el mata-mata. Vale, acabo de perder las barracas de bot.
Mira, 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 mira cómo le pega, mira cómo le pega, mira cómo le pega, mira cómo le pega. ¡Morí, mierda! ¡Morí! ¡Morí! ¡Morí, cochinada! ¡Morí! Vale, redirecciona, saca todo lo que puede. No va a ser suficiente. ¿Tengo por el centro? No tengo por el centro nada, ¿no? Vale, esto cae. Tres, dos, uno. Para tu casa, hermanito del boss. Que ya no tiene nada que lo ayude arriba, ¿eh? Y venga, ahora nos toca nuestro turno de morir. Respondo a la llamada de los grandes despiertos. Listo para volar, señor. Adiós, panda del orto, ¿eh? Adiós, panda del orto, hermano. Jódete, puto panda. Jódete, puto panda. Lo malo es que la barraca esta igual la voy a perder. Misión completada. I know. Vamos, todavía se puede. Uno, cinco, siete, tres. Shit house, dice. Panda troll. Panda troll. Pinche panda, mano. Pinche panda, viejo. ¿Lo suicido la barraca? A ver, de que no... Voy a intentar ayudar, ¿eh? No sé si puedo ayudar. Vale, 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 la panda, el panda, el panda, el panda, panda. Just made me unable to commit any word, dice. No sé lo que dice, pero miente. Demonio bastardo, dice. Vete por abajo, huevón, vete por abajo. Sacamos la piedra y a ver si lo matamos abajo. Oye. Sigue vivo la cochinada. Vamos, 3, 2, 1. Vete por abajo, no, huevón. Ese huevón por donde no tenía que ir. Se fue por donde no tenía que ir la huevada, hermano. Qué cagada. Oh, tengo que ver. It's over, bro. It's over. No Rax. No shoot, dice. Tini. Tini is dumb. What have you been doing? Snake harder, is it? Snake harder. I feel. I can fail, dice. Lo siento, yo no puedo fallar, yo puedo fallar, dice. Cinco héroes más y puedes ganar, dice. A ver. Vale. La bicha loca hace lo que... Por lo menos va donde tiene que ir. Mientras que el tini tonto. Bueno, todo este juego fue estúpido, dice el elfo de sangre. Así, sí, sí, mira, tiene ahí. Así, sí, vale, vale. Por nada, GG, manito. GG, GG, WP. Troleamos, jugamos, garchamos. Todo lo que termine en amos. Terminamos perdiendo. Lo bueno es que voy a acabar segundo, creo yo, ¿eh? Sí, acabo segundo, porque el árbol este se lo mata a los héroes. Y, ¿sabes? Soy medio tonto. Teniendo esto, lo que debía haber hecho era enviar un tini por abajo, enviar todos los héroes y enviar esta huevada. Y enviar esta huevada. Yo creo que tranquilamente me lo mataba, ¿eh? Ojo, me envió todo. Perdón, perdón, escucho. Vale, vale, pensé que estaba mi sobrinito ahí llorando. Vale, capaz ni acabemos segundos, ¿eh? Capaz acabemos últimos. Ya se murió la Mayev. Tengo al tini gordo por ahí.
el arbolito por el otro lado, el arbolito de mi destino peleando al otro lado. Si tengo suerte, pues el nombre de escenarios. Mierda. Tiene odio el verde, ¿eh? Mini smite y todo, weón. ¿Tini aguanta? Sí, ¿no? Aguanta Tini. Abajo que tengo el árbol. El super árbol. No pasa nada. Acabamos segundos. El árbol este aguanta muchísimo. Alguien va a cenar martillo. 13, 12, 11, 10. Aguanta bastante el árbol. Y aquí abajo igual está caminando súper lento, pero todavía sigo vivo, carajo. Todavía sigo vivo, carajo. Y aguantaré lo que tenga que aguantar. Toda una decepción el Tini, ¿eh? Toda una decepción el buen amigo Tini. Vamos, segundo lugar, weón. Segundo lugar. Qué pelotudo el Tini. Ahora le ayuda. Incluso le ayuda ahora al elfo. En vez de pelear. Yo la verdad nunca voy a entender cómo están programados estas cosas, los héroes. Porque veo que algunos van directamente a pelearla. Creo que es mucho a la suerte en ese aspecto. Algunos héroes van a pelearla contra otros héroes. Otros se quedan mirando. Otros son medio tontos y se avanzan hasta el fondo. Y sin pelear nada. La verdad creo que nunca voy a entenderlo, ¿eh? No se muere. ¿Te imaginas que no se muere? ...4000 de vida, venga. Acabamos segundos, carajo. Acabamos segundos. El árbol sigue vivo abajo. Vamos, pégale, pégale, weón. Pégale, pégale. ¡Vamos! Almost second place. GG. A ver, empezamos igual mal, ¿eh? Bro, I'm in second place. Nope. I'm still alive. We overtook me and the M2. Suplica piedad. ¿Qué tienes vos? ¿Tienes la torre o qué tienes acá? No tienes nada. Yeah, I go by how also full the player was, dice. Yo no sé lo que dice. ¿Qué player tan inútil? Tal vez me está diciendo algo así. No sé, no le entiendo el chamo. You are pretty useful in the HK department. Me da igual, la verdad, me da igual. Al final de cuentas hemos perdido por culpa del panda. El panda se puso a hacer otras cosas que no debía haber hecho. El panda debía haber presionado el medio. El Drenei estaba peleando muy bien acá. No sé lo que me dijo. Creo que me insultó y todo el huevón. Pero el Drenei le estaba peleando bien, intentando matar acá. Yo también le estaba intentando matar, porque el tipo es el que tiene antihéroe y tiene nukes. El Drenei ya no tenía barraca, no tenía base, fortaleza, perdón. Y aún así no se pudo. Y nada, el panda lo cago, porque el panda empezó a presionarle al Drenei. El panda empezó a presionarme a mí y se jodió todo. Ojo, perdimos la barraca del medio, ¿eh? Todavía tengo esto de aquí arriba, weón. Oh, Tini, una torre al menos, bro. Hazte una torre, carajo. Venga, una torrecita. Venga, hazte la barraca, hazte la barraca. Hazte la fortaleza. ¿La logra? No la logra, ¿no? No la logra. Y Tini. Bueno, acabé segundo lugar. Can do my base like a tar, but can't hit a castle, dice. Ay, Dios. Por nada, mi gente, GG no va. Les dejo... Bueno, espero que les haya gustado la partida. Segundo lugar no está nada mal. Todo había sido diferente, empezamos muy tarde. Literal, empezamos como 8 minutos tarde, 8 minutos de ventaja para el rival. Y casi logramos ganar también. Si no hubiera sido por el panda y sus decisiones estúpidas, yo creo que la ganábamos, ¿eh? La ganábamos. Porque incluso
uno puede pensar, ¿no? Ah, pero el panda, si lo mataban al elfo, tú ganabas, dice. Y qué sé yo, el panda tenía que hacer algo para ganar. Lo entiendo, pero todavía estaba vivo el Drenei. Si lo matábamos al que tiene el anti-giro, les tocaba a ellos dos presionarme a mí. Literal, les tocaba a ellos dos presionarme a mí. Y obviamente ahí va a comenzar el juego del aguante, ¿no? Si aguantaba y peleaba y toda la cuestión, pues GG. Si no, pues ganaba. Pero era así. Bueno, gente, espero que les haya gustado la partida. Nos vemos hasta la próxima. Se cuiden, un abrazo grande y nos vemos hasta la próxima. Ya saben, videitos del Survival Chaos todos los días. Mismo ahora, mismo canal, con su mismo servidor, Ufgark, el bardo de acero. Dios, habló a 20 km por minuto, viejo. 20 palabras por minuto. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.